I request everyone to observe a minute of silence in reminding us of the deaths from tobacco use. El reloj de la muerte está marcando las muertes que produce el consumo del cigarrillo desde que empezaron las negociaciones del convenio marco para el control del tabaco. Estamos en esta semana trabajando en el protocolo del comercio ilícito para el producto del tabaco y esperamos que al terminar esta semana tengamos un protocolo fuerte que ayude a frenar las muertes que produce el consumo del cigarrillo. I now invite Dr. Douglas Batchett to make his remarks on the occasion. Durante esta semana de negociaciones, nos recuerda a todos que no se debe permitir que estas negociaciones fracasen. Debemos de recordar que controlar el comercio ilícito de los productos del tabaco es una parte esencial para frenar los daños causados por el tabaco. Por supuesto, el comercio ilícito priva al gobierno de ingresos, más de 40 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Y eso incrementa el crimen organizado y el terrorismo. Estas son razones suficientes para acordar un fuerte protocolo, pero también alienta el consumo del tabaco y eso lleva inevitablemente a más enfermedades, más muertes, más dolor y pérdidas innecesarias. Yeah. That's good, actually. Si me pones un... Awesome. Los aquí en Ginebra.